noviembre del año 75. Reunimos personas de Centroamérica. Todos eran personas que estaban encargados o eran principales, podemos decir, de los programas en los diferentes países. Enfermeras, doctoras, trabajadores sociales que trabajaban en esos programas. En esa primera reunión vimos el valor de los intercambios. Entonces planificamos de hacer un comité. Comité en ese momento de salud rural. Y ahí es cuando surge el Comité Regional para la Salud Rural, ¿verdad? Que después fue lo que hoy conocemos como el Comité Regional de Promoción de la Salud Comunitaria. No somos los únicos que hemos hecho trabajo comunitario, por supuesto, pero es único porque se reúne desde las comunidades personas de todo Centroamérica y México. Y trabajamos el derecho a la salud desde la comunidad. In expressing UNICEF's gratitude to the Union of Soviet Socialist Republics for inviting us to Alma-Ata and for providing the facilities for this conference. De todas estas experiencias que hemos citado, surge la declaración de Alma-Ata, aunque los que fueron convocados a Alma-Ata no fueron los movimientos comunitarios que habían inspirado la declaración, sino que los gobiernos. Fue convocada por la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, de la cual era director Halfdan Mahler. Él lanza esa idea desde los gobiernos, que la salud debe ser salud para todos y todas y una responsabilidad del Estado con el pueblo organizado. Y que la salud para todos, incluyendo todos y todas, tiene que ser desde ese reconocimiento de la atención primaria en salud. Planteaba cuatro pilares fundamentales, que eran la participación social comunitaria, la organización comunitaria a través de la cual se debía canalizar la participación, el trabajo intersectorial, ¿verdad?, con otros sectores que no eran salud para poder garantizar el derecho a la salud y la búsqueda constante de la equidad. Esos fueron los cuatro pilares básicos que contiene la Declaración de Alma-Ata, donde los gobiernos se comprometieron, ¿verdad?, a cumplir con eso y a llevar salud para todos en el año 2000. O sea, si bien es una declaración muy reconocida, muy firmada por los gobiernos, al menos aquí en América Latina, quienes firman la Declaración de Alma-Ata son los gobiernos de las dictaduras, son los gobiernos que estaban manejando a los países como si fuera una finca personal. O sea, es una buena declaración, pero no había la voluntad política ni de que hubiera salud, ni de que hubiera participación comunitaria. La gente demandaba no solo su derecho a la salud, sino que también otros derechos, ¿verdad? Derechos humanos básicos como la libertad, como la educación, ¿verdad?, como el derecho al agua, el derecho al trabajo. Aparentemente tomaron la embajada para protestar contra los problemas de propiedad de la tierra. Entonces, esas eran cosas que importunaban, que molestaban, que limitaban las ganancias, ¿verdad?, que limitaban la explotación de la gente. En diferentes regiones de Centroamérica, recordarán ustedes todo el proceso de guerras populares, de luchas de liberación. Estaba también en México una amplia movilización. La lucha por las reformas sanitarias brasileñas empezó en los años 70, principalmente estábamos en una dictadura militar. No había acceso a la salud para la gente. Había un sistema de salud que no era universal. En 76 se crea una entidad muy importante que es el Centro Brasileño de Estudios de Salud, que fue responsable por discutir muchas directrices que fundamentaron la discusión del SUS, sobre SUS. En los 90 se vino una oleada neoliberal muy fuerte y fue de los primeros modelos
que empezaron, digamos, las grandes multinacionales y empresas a ver la salud como un campo de donde lucrar y donde obtener, digamos, dividendos. Proyectos oligárquicos que estaban siendo apoyados particularmente desde Estados Unidos para mantener, ¿verdad?, sojuzgados a los pueblos. Nosotros reconocimos que este objetivo de salud para todos y todos de la OMS no era una realidad. Aparecieron la privatización de hospitales, la privatización de la salud y la pérdida de derechos de medicamentos. Se va quitándole fuerza a la declaración de Alma-Ata, se va haciendo cada vez menos importante la presencia comunitaria y se concentra todo en sobrevivencia infantil, lactancia materna y métodos de planificación familiar, es decir, mecanismos de control social. Y me parece que en Brasil tuvimos un gobierno que fue totalmente neoliberal. Los movimientos sociales de la reforma sanitaria mantienen su pauta una estrategia de resistencia, ¿no?, difundiendo la relación con la democracia y salud y también denunciando las iniciativas privativistas, individualistas que están en curso hoy en Brasil. En el año 90, un grupo de nosotros, de diferentes partes del mundo, de las Filipinas, de Sudáfrica, de Palestina, de India, de Bangladesh, nosotros reunimos aquí en Managua y formamos el Consejo Internacional de Salud de los Pueblos. Veíamos la necesidad que había de que las organizaciones populares y las organizaciones sociales nos mantuviéramos juntas, que pudiéramos planificar, que pudiéramos entender todo el proceso de reforma que se estaba planteando, que era una reforma precisamente para empobrecer más a los pueblos de América Latina, y que había la necesidad de que los pueblos nos empoderáramos y que pudiéramos defender nuestros derechos, nuestros derechos, nuestra tierra, nuestro trabajo y los sectores populares. Entonces, todas esas discusiones, se vio la necesidad que había que el movimiento trascendiera no solamente las fronteras de los países, sino que pudiera irse constituyendo un movimiento que pudiera verse más a escala mundial. Planteaban, por decirlo de alguna manera, propuestas contestatarias al tema de cómo enfrentar la carencia de salud en miles de millones de habitantes del planeta que no tenían acceso a la atención de salud y que vivían en condiciones no adecuadas. Cuando el año 2000 se acercaba y se vio que los gobiernos no iban a cumplir, no habían cumplido ya, pues que era imposible, entonces es que se organiza la Asamblea Mundial para la Salud de los Pueblos, la primera. En una de esas situaciones de militancia, me invitan a una reunión en Sudáfrica, que era la preparatoria para ir a Bangladesh desde África. Ustedes saben que cada año se reúne la Organización Mundial de Salud, se reúne en Ginebra para discutir políticas globales de salud, pero no había ningún lugar para oír los pueblos. Era gubernamental, totalmente gubernamental. Entonces nosotros propusimos hacer una asamblea desde las poblaciones, desde las comunidades. Somos los pueblos realmente, la población en lo que realmente recibimos los impactos de las políticas sociales que se implementan, y éramos los que teníamos la posibilidad de expresar. De ahí que uno de los objetivos fundamentales era poder juntarnos como pueblo y podernos expresar. Y poder levantar la voz y hacer realmente la protesta y todo lo que era la crítica a todo lo que había sido el fallo de la implementación de la estrategia de atención primaria y la utilización de la misma como un instrumento más bien de política de contención de la población que como una parte de una política
de dar bienestar, calidad de vida y buen vivir a la población. Y nuestra red que teníamos de políticas de salud era uno de los principales organizadores, porque nosotros ya teníamos nuestras bases en Asia, en África, en las Américas. En la primera asamblea fueron 1.500 delegados de todo el mundo. Que la primera cosa que surge en esas asambleas es que dice, te decís, yo no estoy sola. Todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que he hecho, no estoy sola, estoy acompañada por toda esta gente que no la conocía, pero no estoy sola. Y no estoy loca también, porque lo que yo hacía de enfrentar a los poderes o contestar y todo eso, que había mucha gente en el mundo que también lo hacía. Desde el primer momento que llegamos, la posibilidad de poder compartir con diferentes nacionalidades, con la presentación masiva de los pueblos de Asia que tuvieron en el evento, poder compartir con diferentes culturas. Una de las cosas muy bonitas de la asamblea fue nuestra decisión de oír testimonios. Entonces, todas las sesiones de la asamblea de los 5 días comenzaban con diferentes testimonios de personas de las comunidades. In the 1978 Alma-Ata Declaration should be the basis for formulating policies related to health. Fuimos varios representantes de la región a compartir experiencias, pero desde ahí dejamos la idea de un concepto más amplio de la salud, que vaya más allá del ser humano, un concepto integrador del ser humano, pero también con la madre tierra, la madre naturaleza, el cosmos. Lo que pudimos ver es que las luchas son las mismas, o sea, la lucha que tiene México, la lucha que tiene Centroamérica, la lucha que tiene Ecuador, la lucha con las mineras, la lucha contra el capitalismo salvaje, esa lucha es toda una lucha por el derecho a la salud. Me impresionó muchísimo ver cuando se anuncia que el Banco Mundial iba a hablar, mucha gente estaba en contra, somos un movimiento, hay diferentes posiciones, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo el Banco Mundial va a ver, que destruyó prácticamente con sus premisas lo que se dijo en Alma-Ata, que en Alma-Ata se dijo salud para todos, de una forma integral, con participación comunitaria, y el Banco Mundial vino con otra propuesta y tomó de aliados a UNICEF, etcétera, etcétera? ¿Por qué van a venir ellos acá? A mí me tocó hablar, por ejemplo, ante el representante del Banco Mundial. ¿Para qué? Para denunciar los daños de la reforma de salud en Guatemala y la región. Now, Mr. World Bank, I want to tell you, please go away from here. We don't want to hear here any more of your sympathy. To cancel the debt. No, to the World Bank strategy. Fue un momento, la verdad, bastante tenso, pero también bastante motivante, porque los participantes, con mucha energía y con sus consignas, llegaron a desesperar al funcionario del Banco Mundial. Y me acuerdo las mujeres de la India, con sus saris, esos vestidos coloridos, quejándose y haciendo arengas que no el Banco Mundial, que venga que nos diga por qué nos está destruyendo. Thank you very much. Thank you very much. I look forward to being a part of your movement and being an active. Surge formalmente en la primera Asamblea Mundial el Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos. En esa primera Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos es que surge la Carta de Principios del Movimiento, que es la Declaración por la Salud de los Pueblos, ¿verdad? Que es el documento que hasta la fecha
el documento que más respaldo ha tenido a nivel mundial, más que la Declaración de los Derechos Humanos. Es una cosa, digamos, que más adherencia ha tenido, ¿verdad? Y que mayor trascendencia ha tenido en el campo de la salud. Allí se trazan algunos lineamientos que tenían como propósito difundir la existencia del movimiento, pero también procurar que empiecen a estructurarse organismos que sean parte del movimiento en los sitios donde todavía no había esa posibilidad, ¿no? O sea, el movimiento no es una asamblea. Las asambleas son momentos de encuentro donde nos vitalizamos, pero el movimiento es lo que al día a día estamos haciendo. Eso es lo que le da fuerza y vitalidad al movimiento. El movimiento logró formar un canal donde en América Latina rápidamente nuestros países, acá en el sur, Argentina, Brasil, una experiencia muy grande, gente que viene de distintos campos de lucha, por ahí son organizaciones campesinas, por ahí son referentes sindicales, por ahí hay gente que está en redes de plantas medicinales o redes de siembra y agricultura sostenible. Después de la asamblea de año 2000 en Bangladesh, tuvimos más 3 asambleas globales de salud. La segunda asamblea fue acá en América Latina, que fue en Cuenca en 2005. Después tuvimos la asamblea en África del Sur, Cape Town, Ciudad del Cabo, que fue en 2012. Y por último, cerrando un ciclo, tuvimos la asamblea de Bangladesh nuevamente, que fue esta, que mucho orgullo trago esta camiseta para mostrarles. Estuvimos presentes en todas estas asambleas. Cuando se da, la segunda asamblea, ya estaba el primordio de lo que sería la Universidad Internacional para la Salud de los Pueblos, que es un elemento organizativo, ¿verdad?, con un cuerpo académico y todo eso, en apoyo directo al Movimiento por la Salud de los Pueblos, para capacitar a los dirigentes, ¿verdad?, en cuestiones referentes a políticas de salud, ¿verdad? Particularmente en El Salvador hemos dado 8 cursos. Ya se tenía la Declaración para la Salud de los Pueblos. Ahí se organiza un comunicado que se llama Un Llamado a la Acción, que llamaba a organizarse y a demandar y a hacer campaña y toda esta historia. Entonces eso empieza a fortalecer también las diversas organizaciones. Bueno, ya comienza la organización del movimiento, donde uno ya a través y la tecnología comienza a mejorarse después de la segunda asamblea, porque hasta la segunda ya no había mucha tecnología, pero a partir de ahí ya la tecnología permite una posibilidad de ir tejiendo y de ir haciendo redes de una forma mucho más contundente, mucho más amplia de diferentes organizaciones, tanto a nivel nacional como a nivel global. Las temáticas para nuestro encuentro en Brasil fueron muy diversas. Nosotros de movimiento llevamos la temática del agua muy fuerte. Hicimos una gran celebración del agua, la divinidad del agua, esto se llamaba así. Somos un movimiento altamente propositivo y movilizador, y lo más importante es que tenemos como eje de nuestro accionar el quehacer comunitario. Entonces, partir de la base para mí es lo más importante que podemos compartir en este foro. Hemos aportado enormemente hacia un nuevo paradigma civilizatorio basado en el Utsukasemar, en el Suma Causai, en el Suma Kumaña, o sea, en el buen vivir. Yo sé que en el sur, Sandra, a través de la red Jarilla, consiguieron mudar el contenido de las currículas para los niños
donde se incluyen un abordaje de salud diferente, donde se incluyen obviamente la utilización de plantas, etcétera. Eso se podría decir una. Y se ha podido crear un ministerio donde se fomentan, donde se implementan, donde se trabaja con las comunidades, desde las comunidades, y es una política de Estado a nivel provincial de esa provincia, Formosa. Se llama Ministerio de la Comunidad. Las mujeres han conseguido más recientemente, ¿no es cierto?, la ley del aborto. Ver toda esa juventud en la calle, ver esa diversidad de organizaciones y esas expresiones. Y nosotros como movimiento siempre, cada una en su lugar, las del sur en el sur, las de Misiones en Misiones, los de Formosa, participábamos. En Alames hemos avanzado bastante en la discusión más conceptual y en la formación de cuadro un poco para este tema puntual de los sistemas universales de salud y de la salud como derecho. Muy poca gente han tenido la oportunidad que han tenido los salvadoreños de tener incidencia en un gobierno. Cuando el FMLN llega al poder, entonces retoma todos los principios de la atención primaria de salud y ahí se concibe la necesidad de que hubiera una organización comunitaria de salud y se encarga un grupo de notables, de los cuales la más relevante fue Margarita Posada, ¿verdad? Que se empieza la construcción de lo que es hoy el Foro Nacional de Salud, ¿verdad? Más de 800 comités comunitarios, ¿verdad?, con representación en 12 departamentos. Como Foro Nacional de Salud estamos marchando y nos hacemos presentes porque reivindicamos una a una las demandas que ahora se plantean. Un salario mínimo que logre cubrir la canasta básica, una ley general de aguas con enfoque de derechos, en donde se priorice el agua para el consumo humano. No nos olvidemos que hace muy poco tiempo empezó a cotizar en bolsa el agua, o sea que, ¿no es cierto?, los retos son las luchas por tratar de preservar la identidad de nuestros pueblos, la armonía, la convivencia armónica entre la naturaleza y nosotros los seres humanos, la convivencia de la vida como centro y que no todo sea un valor de mercado que se compra y se vende. Creo que es importante en estos 20 años, la participación a nivel internacional de movimiento. Quizás como haga falta una mayor comunicación entre las distintas regiones para poder entender la representatividad de cada región. También será un reto de futuro el cambio generacional, ya que varios fundadores debemos pasar a asesorar los procesos para dar paso a una nueva generación y a una juventud pujante con nuevas e innovadoras ideas. Tenemos que hacer conciencia, aún más ahora con COVID que antes, porque mire la cuestión de las vacunas. Ese es un ejemplo de las corporaciones. Las pruebas son basadas en trabajo de las corporaciones, las pruebas para COVID, la vacuna para COVID, la distribución, todo depende de transnacionales. Y entonces tenemos que seguir denunciándolo, demandando. Y estamos pensando ya generar talleres en diferentes organizaciones de esta forma, ¿no? Si es virtual o presencial limitado o de la forma que sea, para poder seguir multiplicándonos, porque esa es la tarea, multiplicarnos. Esa nueva forma de trabajar nos va a permitir involucrar mucho más gente y que no tiene que perder su identidad de organización, de país, de movimiento social. Puede ser parte de otro movimiento más amplio que nos permita esos intercambios y esos pensamientos y conocimientos que son más muy importantes en ese momento de la crisis civilizatoria. Y vamos a continuar en la fuerza, creyendo, ayudando unas a las otras, apoyando, intercambiando nuestros trabajos para apoyar una buena salud y una bendición de Dios. Por la salud de los pueblos desde Bangladesh, le mandamos un gran
gran abrazo a los compañeros generalistas y a los compañeros del equipo de salud. Que sepan que en todo el mundo hay gente luchando por el derecho a la salud de los pueblos. Y ustedes, compañeros, están presentes en esta lucha porque son parte de este gran movimiento que va a cambiar el mundo. Y juntos seremos más fuertes, sin duda. Había ya la unida, compas. De Guatemala, un cordial saludo. Mucha energía positiva, hermanas y hermanos, adelante por la salud y el derecho de la gente, de los pueblos y de la Madre Tierra. Acá en Sabar, lleno de colores, diferentes rostros, se nota la diversidad y la salud está presente en cada uno de nosotros que vamos y nosotras que vamos caminando. Un gran abrazo y estamos con ustedes en la asamblea. Felicitaciones a todos los médicos generalistas en su congreso y acá desde Bangladesh les mandamos toda la salud en manos del pueblo. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha por salud en América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha por salud en América Latina!